Bueno, aquí Miguel Ángel Jiménez, mucho gusto de atenderos aquí a todos vosotros, que habéis hecho aquí un corrillo muy bueno. Aquí hemos estado hoy con Mitsubishi Electric, tenemos aquí mi principal sponsor, donde hemos tenido un clinic esta mañana en el campo de práctica, pues explicándole un poco qué es lo que hacemos a diario cuando estamos pues en competición, ¿no? Como ya he explicado antes, pues hemos un poco de lo que es los estiramientos. Bueno, lo que me veis hacer este poco de baile, esta poca de historia que hacen en el clinic de práctica, pues es una cosa que, bueno, pues te refresca yo lo que ya he hecho por la mañana, ¿no? Y evidentemente pues a la gente le gusta verlo y como, bueno, pues como nos dedicamos, somos entertaining people, ¿no? Como diríamos en el, no me ha salido en español, me ha salido en inglés, pues bueno, pues estamos para ello, ¿no? Lo que ocurre realmente por la mañana es que voy a la arística y luego estoy trabajando con las gomas elásticas y etcétera, ¿no? Y estiramientos y elasticidad, que es lo más importante, ¿no? Y esto es un poquito simplemente pues, para refrescar un poco lo que ya ocurrió por la mañana, ¿no? Pues, desayuno, ducha, desayuno y al campo, ¿no? Y luego pues explicar un poco, pues desde empezando con los palos más abiertos, con más grados, de los hueches hasta las maderas, patear un poco de bunker y al campo, ¿no? Y luego, pues evidentemente, después del campo, pues si tenemos tiempo o hay que intentar de recuperar sensaciones por algunos golpes que no te hayan gustado por el campo, los más pobres, pues vuelves otra vez a entrenar un poco, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos tenido esta mañana aquí. Luego hemos estado jugando pues con 8 grupos de personas, total creo que eran 30, donde he estado jugando dos hoyos con cada uno de ellos. Aquí estamos en La Moraleja 2, ¿no? Un campo magnífico. Me recuerdo aquí la primera vez que jugué yo fue en el año 92, la Copa del Mundo. Jugamos aquí, jugué con Pepín Rivero. ¿Fue así, no? 92, ¿no? Ya lo metieron. Pues eso es. Y eso es lo que por lo que estamos aquí y lo que estamos haciendo. Pues disfrutando de este día magnífico de verano y ahora aquí estoy para vosotros. Miguel, coméntanos tu opinión sobre el conflicto que está viviendo hoy el golf mundial con la aparición de la Liga Saudí y la guerra con los circuitos. Vamos a ver, para mí, tal y como está montado ahora mismo el golf, la estructura del golf y como ha venido, para mí es una cosa que los circuitos tienen décadas, donde tiene una estructura montada, donde han salido jugadores, pues bueno, pues los pioneros, pues bueno, desde San Etni, desde Ben Hogan, desde Bobillón, etcétera, ¿no? Tenemos luego a Niclao, tenemos al Palme, tenemos a Severiano, tenemos a Tiger, tenemos una cantidad de elenco de jugadores donde a mí, yo particularmente, lo que yo pienso es que un jugador joven que se está viendo ahora mismo, que acaba de salir de la universidad o que está en la universidad y está focalizando su vida en el golf, yo creo que debe focalizarla en poner su nombre en la historia del golf y con unos espejos donde mirarse. Y el espejo donde mirarse son estos grandes jugadores que han creado tanta historia para el golf, ¿no? Pues como Tiger decía, ¿no? Que tenía ahí mi Diana, mis dardos y mi Klaus ahí, ¿no? Pues las cosas que te hacen trabajar, levantarte, trabajar y con una motivación óptima, ¿no? Si eres un gran jugador vas a ganar muchísimo dinero. No tienes por qué venir el LIV o no venir el LIV. Ha venido el LIV, me ha puesto una tostada encima ahí en todo lo alto y se está llevando a los jugadores que se han criado y se han curtido en los distintos circuitos. Entonces, yo para mí la perspectiva es muy clara. Si tú eres un muchacho joven que viene con esa perspectiva, tienes que reflejarte ahí. Que eres un jugador que ya está pasado de los 30, que ves que tus límites se están yendo o estás en los 40 y tienes la posibilidad de decir, bueno, pues entonces voy a poner mejor la tostada encima. Pero ahí tiene que haber, es como distintas etapas en tu vida, ¿no? Entonces tú tienes una etapa donde eres joven, donde tú tienes que tener un foco en tu cabeza. Y no porque más millones tengas en el bolsillo mejor vas a vivir, ni mucho menos. Posiblemente vas a estar mucho más satisfecho a lo largo de tu vida cuando has intentado pues estar entre los grandes. ¿Que no lo has conseguido? Pues somos todos humanos y hay mucha competencia. Pero tú tienes que estar ahí y en ese punto de mira. El tiempo te va a poner en otro sitio. Y si te pones en otro sitio, pues si has estado 5, 10, 15, 20, 30 años jugando en los circuitos, pues ahora te viene esta oportunidad, pues dices, muchas gracias a los circuitos de los que vengo, que me han dado la oportunidad de poder hacer, de desarrollar mi vida y hacer lo que quería. Y ahora, pues, bueno, pues me dan la oportunidad de prepararme mi vejez. Y pero no sin desproticar, sin de historias para no dormir, como se han escuchado por ahí. Sobra, todo eso sobra. Tienes que dar gracias porque muchos de nosotros estamos hoy, que hemos venido con una mano delante y una mano detrás, más tiesa que una mojama, y estamos donde estamos hoy día, gracias al trabajo de uno.
por supuesto, pero te han dado la oportunidad con esos circuitos que tienes, que están montados. Y no se puede tirarle piedras al tejado de uno, tú no puedes tirarle piedras ni al PGA, ni puedes tirarle piedras a DP World Tour, actualmente, anteriormente European Tour, DP World Tour, ¿no? Y está todo muy claro. PGA Tour, tanto PGA Tour como el DP World Tour, pues tiene sus distintos circuitos, tiene, pues, especialmente el PGA americano, pues tiene, pues, los circuitos que tiene de Juniors con el Festi, tiene el Latin American Tour, el Canadian Tour, soporta al DP World Tour, el KCV tiene el Challenge Tour, que tiene el Tour, que tiene distintos tours y distintas vías para llegar ahí. O sea, hay una estructura montada para que la gente se pueda desarrollar, que puede gustar más o menos, pero es la vía que hay hasta ahora mismo, ¿no? Y esto no tiene ninguna vía, simplemente, de momento es la tosta. No sé mañana qué es lo que va a ocurrir. Evidentemente, deben de ponerse de acuerdo porque en algo, o en calendarios o historias, para poder intentar encajar las cosas. Pero lo que intento decir es que tampoco debe de haber ningún tipo de confrontación, o no debiera de haber. No sé, Miguel, si te da la sensación de que al final todo el dinero puede comprarlo todo. ¿Puede comprar el dinero también la historia? No, la historia no se compra con dinero, la historia se hace. Tú, porque tú escribes un libro, te pones muchos millones encima y ya puede ser un buen libro. O una película, o cualquier cosa. No, la historia se hace con caminando, el camino se hace andando. No se hace de otra manera. Entonces tienes que ver lo que hay, no se puede tirar por la borda. Porque hay una estructura, hay una historia, y eso no se va a tirar por la borda, mucho menos. Miguel, ¿qué pasaría si el Lifty hiciera una oferta? Pues, ¿a ti o a jugadores? Bueno, pues te he respondido antes. Con todo lo que he hablado antes, viene una respuesta clara. Yo tengo ahora 58 años, evidentemente. Yo estoy jugando en el Champions, no sé si me quedan 2, 3, 4 años de mi carrera deportiva como profesional. Pues mañana me viene, me da una oferta y pone, pues evidentemente, pues posiblemente la aceptaría, evidentemente. Pero si yo tengo 22 años y con un foco, pues no lo voy a aceptar. Porque yo es que si jugando bien, voy a ganar su dinero lo suficiente para esto. Pero voy a tener mi meta en los mejores torneos, en los Open de los países, que es lo que te motiva, es lo que te hace estar ahí, la competición. ¿Cuál es el límite de esa edad, de esos logros? Por ejemplo, ¿cómo consideras como Dustin Johnson? Vamos a ver. Dustin Johnson, pues bueno, pues, es que pues, poner nombres no es fácil, ¿no? Ha ganado grandes, tiene sus posibilidades. Entonces, si esto no va a contar para el ranking mundial, va a llegar un momento que se va a diluir y el único medio que va a poder jugar va a ser que ha ganado, que fue el máster, ¿no? Nada más, ¿no? Claro, ya estás limitando. Y a lo mejor quizás es un poco joven, pero eso ya es una decisión de él, ¿no? Tienes que ver dónde puede terminar o empezar ese punto, ¿no? Esa intersección, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Miguel, tú que has empezado desde abajo y has llegado hasta donde has llegado y conoces muy bien el PGA americano y conoces muy bien el European Tour, ¿qué crees que deberían hacer estos dos circuitos para intentar mejorar o adaptarse o hacer un frente choque contra toda esa masa de dinero que se le viene encima? Es que vamos a ver, si todos los que hablamos de dinero pone dinero encima, pero es que no todo funciona de esta manera, ¿no? Para mí, después, viendo un poco cómo está la situación mundial y cómo está todo, para mí me parece un poco como, no sé, da como vergüenza decirlo, ¿no? La cantidad de dinero que están poniendo, sinceramente. Es que te da cosas. Por supuesto que queremos ganar mucho dinero y tenemos esos torneos buenos, etcétera y tal, ¿no? Pero es que estamos comprando dos cosas, más que lo que es dinero o lo que es historia. Y yo creo que el PGA Tour pues tiene un circuito magnífico donde todo el mundo quiere ir a jugar PGA Tour por la historia, por los medios, porque tenemos dinero, pues, etcétera, etcétera, ¿no? Pero está todo junto, está todo unido, ¿no? Sí, pero ¿por qué crees que ha habido tanto escándalo con el tema del dinero cuando, por ejemplo, pues decía, el PGA vale 200 millones, llega al Mundial de Qatar y esa gente no se escandaliza tanto como se ha escandalizado el mundo del golf? Pues no lo sé, no te puedo decir, Te puedo decir, a lo mejor es el tema de la prohibición, ¿eh? Porque si esto fuera un mercado libre, vamos a ver, el mercado es libre y tú puedes jugar donde tú quieras, evidentemente, pero también tienes que tener pendiente una cosa: el tour es de los jugadores, ¿eh?
O sea, tú cuando entras, formas parte de un circuito, tú firmas de que tú eres parte del juego y te atienes a las reglas de juego. Entonces el Tour, para proteger a sus sponsors, porque no solamente se trata de los jugadores, se trata de los sponsors que tiene durante tantos años y los años que van a venir, etcétera, ¿no? Entonces tú tienes que proteger el Tour para que tenga vida para mañana. Entonces, si tú ahora viene un Tour conflictivo, que se te vaya a los mejores jugadores, tú ahora qué le ofreces a tus sponsors que están todos los años ahí. Y cada año pues son 30, 40 millones lo que le cuesta a cada sponsor hacer un torneo. ¿Entiendes, no? Y más los próximos años que vengan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se te van los jugadores, los sponsors se van, todo se va al carajo. Pues entonces hay un reglamento. O sea, yo tengo tarjeta de circuito regular y tengo tarjeta de Champions. Yo tengo que pedir permiso cada uno, cada vez que tengo que jugar un sitio o en otro. Pues estoy jugando dos tours distintos, pero no son conflictivos. ¿Eh? Porque yo vengo, yo también, yo voy a jugar aquí, tengo 50 años, estoy ya en BR3, jugar circuito Champions, pero yo tengo que pedir permiso cuando con un torneo me coincide de circuito europeo, y estoy jugando en el Champions, tengo que pedir permiso, y viceversa. Sí, mi manager ya se encarga de eso, pero no son torneos conflictivos, porque yo no estoy quitando, porque yo mañana vuelvo otra vez aquí, y no estoy y el año que viene lo juego, o sea, no son conflictivos. Yo cuando estaba en el circuito, tuve mi tarjeta hace 20 años, en el circuito americano, pues jugaba el mínimo torneo allí, mínimo torneo en Europa, como era europeo, yo tenía que pedir permiso para poder jugar en América. En América no tenía que pedir permiso porque yo era europeo, en este caso, entonces creo que cambió un poco después, no lo sé, ¿no? Pero tenías que pedir esos release. Sí, pero sí que es verdad, Miguel, que da la sensación de que se está jugando el mismo deporte, pero en diferentes categorías, porque las categorías económicas que mueven a todos los deportistas y a todos los profesionales... Somos profesionales de golf y, evidentemente, jugamos por dinero, además de toda la historia. Indudablemente. Eso es claro. Yo termino mi torneo y lo que me corresponde, que me lo manden. Pero claro, eso es perfectamente entendible, pero sí que es verdad que parece que se juega con niveles diferentes, porque unos tienen muchísimo más dinero que los otros, entonces a lo mejor es muy difícil competir a la hora de seducir a los jugadores. Hombre, ya teníamos antes, teníamos los Majors, teníamos los World Champions, teníamos las Rolex Series, un torneo que estaba un poquito por encima de los demás, donde todo el mundo estaba focalizando ahí, ¿no? Ahora ha venido esto, que es distinto. Esto que ha venido, pues, está jugando, son 42 jugadores, ¿no? Sí. Y el que gana 4 millones por ahí, o 4 millones y algo, y el último gana 120.000, pues y automáticamente haces prestigio, te has cargado, todo el mundo quiere jugar ahí. Todo el mundo que nada más está pensando en lo que es la pela. Oye, Miguel, o el euro, o el dólar. Con el DP World Tour, en los pensamientos. En la actuación, quizás está actuando más enérgicamente el PGA Tour que el DP World Tour. Luego estamos hablando, torneo, 48 jugadores, limitado a 48 jugadores, donde no sé las premisas para seguir alimentándose de jugadores, no sé cuál es. Juegan 54 hoyos, juegan al tiro. No es el torneo de golf como lo conocemos. No te puedo decir ni qué es mejor ni qué es peor, pero no es como conocemos el torneo de golf, ¿no? Para que cuente para el ranking mundial tiene que ser torneo fields completos o una serie de torneos, que aunque no sea fil completo, pero puntúan porque son 60 primeros, porque es la final o lo que sea, ¿no? Pero has tenido todo el año para rankear y meterte ahí. Y juegas 4 vueltas de torneo y historias, ¿no? Entonces, pues, esto marca una diferencia, ¿no? En lo que es la calidad de esto, ¿no? Cambiando un poquito de tema, si no os importa, ¿qué tal va tu temporada? ¿Cómo la analizas? Gracias por esa moncarle, porque ya me tenéis ahogadito. Mira, la temporada empezó muy bien, ¿no? Empecé ganando en Hawái, luego gané en Tucson, muchas clasificaciones entre los 10 primeros. Tienen muchos altos y bajos en los mismos torneos, ¿no? Con las vueltas, ¿no? Porque estoy un poquito regular en los greens. Pero vamos, en general bien, ¿no? Estos dos últimos medios pues están un poquito más flojos, ¿no? Pero bueno. Seguir trabajando y ahora afrontamos la segunda parte del año. ¿Verdad en San Andreas el Open, aunque sea en senior, sigue siendo muy especial, ¿no? No, hombre, evidentemente, no ganar en San Andreas siempre es distinto, ¿no? Es la cuna del golf, ¿no? La historia, pues, es especial. Miguel, se van a cumplir 25 años de Valderrama, de esa raíz histórica este año, ¿no? Entonces, me gustaría cuando recuerdas un poco ese evento, que es lo primero que te viene. La fuerza de un monstruo.
El coraje de Severiano, impresionante. No es lo primero que te viene, ¿no? Gracias a él, pues estuve asistente de capitán. Y ver lo que es la energía, lo que es la motivación, ¿no? Todo, ¿no? Y yo creo que a mí me sirvió muchísimo, porque la siguiente era del Cala, jugué en el año 99, después en Brookline. Y la verdad que me sirvió mucho para desarrollarme yo como jugador. Si no, la última pregunta, amiga, por mi parte. La PGA de España está jugando ahora un torneo en el Club de Campo Vila de Madrid, que está tu hijo. Sí, anoche estuve cenando con mi hijo, nos pusimos púo los dos, sí. Cuéntame cómo ves la PGA este año con los torneos. Mira, estoy bastante desconectado de todos los torneos, de todas las cosas, porque es que no me da tiempo, ¿no? Y bueno, todo lo que sea hacer torneos para que la gente pueda jugar, sobre todo para que los jóvenes puedan jugar, desarrollarse, coger experiencia que venga hoy para el futuro de nuestros deportistas, ¿no? Entonces, todo lo que sea hacer cosas para los jóvenes es bueno. Yo tengo ya 11 años ya haciendo un circuito de infantiles por toda España, con la final donde estoy yo dándole luego el reparto de premios a dos días en la final, ¿no? Y todo porque es ahí donde hay que desarrollar, porque ese es el futuro. Miguel, hablabas antes de Seve, se me viene a la cabeza la Ryder Cup. ¿Entenderías una Ryder Cup sin Sergio García? ¿Entiendes también su postura al principio? Yo entiendo una Ryder Cup donde los jugadores que están jugando son los jugadores que se han ganado su puesto con sus rankings. Yo no entiendo una Ryder Cup que ha que jugar porque se llame tal o cual. Si quiere jugar, tendrá que meter por ranking mundial o por el ranking del DP World Tour, que cogerá su plaza y jugará. Si no, pues no jugará. A la excepción de que el capitán pues lo escoja porque esté jugando bien, pero no ha llegado a coger todos los puntos y tiene los dos picks o los cuatro picks o los picks que tenga. Pero para mí no es cuestión de nombres, es cuestión de si has cogido tu plaza o no tienes tu plaza. Cuando hablabas de Seve, seguramente no de Seve y Inés Araide del 97, que fue suya porque él la llevó allí, ¿no? Él usó muchísimo para que la Ryder Cup viniera a España y a caer de la a él y a Patiño y otros. ¿Un torneo tan marcado por la figura de un jugador como Araide? Vamos, no solamente la Ryder del 97, desde que Europa continental empezó a jugar la Ryder, la Ryder cambió esa atmósfera, ¿no? Se empezó primero pues empatando, luego ganando, y ha habido pues más victorias a favor nuestra que a favor de ellos desde primero de los 80 para acá. Y uno de los motores fueron los europeos continentales, y especialmente Severiano Ballesteros, ¿no? Que ha sido el alma del circuito europeo, el alma de la Ryder Cup y de todas las cosas, que muchas cosas que nos están ocurriendo hasta ahora. Entonces Severiano, tenerlo en un pedestal ahí para siempre, para los restos, siempre.